Buenas noches, soy el soldado profesional Quintero, acá en la ciudad de Bucaramanga. Este video es para mandárselo a los muchachos del grupo de personal de discapacitados de acá de la ciudad de Bucaramanga. El cual hago este video es por lo que hoy fui allá donde arreglan las prótesis a mirar a ver si ya habían encontrado, ya habían llegado los materiales míos, pero no ha llegado nada. Entonces le dije al señor Diego, que es uno de los técnicos de las prótesis, que si me podía colaborar. La respuesta que me dio fue que no, que hasta que no me han llamado ahora porque no han llegado materiales. Entonces pues yo le dije, hermano, colabóreme porque es que la prótesis me está cayendo. No, él no hizo caso mismo. Yo de igual manera me vine, yo no le dije más. Y para yo poder salir a la calle, hacer cualquier cosa, comprar algo, me tocó amarrar la prótesis con esta cabuya y amarrármela a la cintura para poder salir. Si yo no me amarro la prótesis con esta cabuya a la cintura, apenas dé el paso, automáticamente me caigo. Entonces, ahora les voy a hacer la demostración sin la cabuya. Dame el uno. Me toca que andar como con 2 metros de cabuya amarrada a la cintura para poder salir. Ahora se den cuenta, igual manera cuando voy a dar el paso, la prótesis automáticamente sale porque ya no es segura. La liner la tengo vuelta nada. Entonces yo quiero a ver si me pueden colaborar con eso, compartiendo ese video, haciéndolo viral. Y si es menester, pues subirlo a las redes sociales para que se den de cuenta que después de que uno le sirvió tanto tiempo al Estado, el Estado le paga a uno con esto, poniéndolo a sufrir con los materiales de las prótesis. La prótesis mía ya automáticamente ya no sirve para nada porque la tengo, el pie está partido, lo tengo envuelto en cinta. Definitivamente esto ya no va para más. Entonces quiero que compartan este video a ver si es posible que me colaboren.